esto de la... ¡Ay, me ay, I'm sweet. There's a lot of penguin there. Hola. Na nakaangsod. What's your name? Bea. Hi. Ura man kita kuha nganan pag nagagi. Bibi, hi na. Hi. Hola, hola. Hola, hola. Para hola. Hola, hola, Bibi. Tingin mo dito. Wow, wait, wait. God. I'm a bit well. Presto. Pupita! Pupi, look at the dolphin! Pupi, mira! Pupita, pupita! Uy! Nagsusolo yung baby! Narakit sulabot sa do. Pupita, pupita! Uy! Kasexy man daw nitong nasa likod ko. Sino daw yan? Ano pa panoodin mo? Ha? Miss? Ha? Dolphin? Wow! Hola. Hola. Antes de la comida con la actividad educativa, queremos que conozcáis parte de nuestro trabajo para garantizar el bienestar de los animales. Seguimos. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al delfinario, a la actividad educativa en Montevideo. La especie que vamos a conocer es el delfín mular o Turcius truncatus, animales que habitan generalmente en aguas templadas y costeras. Nuestra familia de delfines nos va a ayudar a contarnos las características más importantes de estos maravillosos animales. En primer lugar, os diré que están completamente adaptados a la vida acuática, pero los delfines no son peces. Claro que no, ellos son mamíferos y pertenecen al grupo de los cetáceos. Dan a luz a sus crías y éstas se alimentan de la leche materna durante la primera etapa de su vida. Además, respiran aire a través del agujero que tienen sobre la cabeza, el espiráculo, que les permite emitir sonidos para comunicarse entre ellos. Vamos a guardar todos un poquitito de silencio y les escuchamos. Wow. Mira, todos sus dientes tienen la misma forma y los utilizan únicamente para atrapar a sus presas. No mastican el alimento. Los delfines tienen tres tipos de aletas. La aleta dorsal es la que tienen sobre la espalda. Hi. Ano sabi ng dolphin? Wala. Si Tati, ano sabi ng dolphin?
Ayana, Ayana. Wow. Yes. Ay, hindi na dyan, dyan na lang. Las pectorales son las pequeñitas que tienen apoderadas del cuerpo y que utilizan para tirar en el agua. Wow. Y la aleta caudal es su aleta impulsora con la que se desplaza. El movimiento de esta aleta es de arriba hacia abajo, a diferencia de los peces que la mueven de izquierda. ¡Wow! Esta aleta les da la fuerza y el impulso necesarios para nadar a grandes velocidades y también para dar grandes saltos. Dolphin lang. Wow. 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 Mira, los delfines carecen de sentido del olfato. A cambio, tienen la ecolocalización. Es un sonar biológico con el que son capaces de formar imágenes a través de ultrasonidos. Esto les permite controlar su entorno en total oscuridad. Tienen la piel suave y lisa, mudan la primera capa cada 2 horas, lo que les facilita mucho la cicatrización. ¿Os habéis fijado bien en el color de su piel? Como podéis ver, en la zona dorsal tienen una coloración gris o azulada y blanco o gris claro en su parte ventral. ¿Para qué les sirve esto? Pues les sirve como camuflaje. Cuando un depredador ve a un delfín desde arriba, su piel es oscura y se confunde con el fondo del océano. Sin embargo, visto desde abajo, el color de su vientre se mezcla con el color de las aguas superficiales, que también son más claras. Vemos lo que cao. Mira, los delfines pueden reproducirse en cualquier época del año, aunque generalmente se reproducen en primavera. La gestación dura 12 meses y da a luz a una única cría. Durante su primer año de vida se va a alimentar principalmente de la leche materna, poco a poco el pescado. Vamos a haceros una demostración de cómo se realiza la lactancia. Lo que vais a ver sucede siempre bajo el agua. La madre realiza una natación muy lenta y le muestra al pequeño delfín su zona de crawl, facilitando a la cría la posición para comenzar a tomar la leche. Así. Ay. Una curiosidad sobre la lactancia en delfines es que no es el bebé el que succiona la leche de su mamá, sino que es la propia madre quien proyecta la leche directamente en la boca del chiquitín. Ana. Ah. Y mira, una de las prioridades de los cuidadores es crear y mantener una relación que sea positiva y gratificante para los delfines. Así se puede poner un vínculo de confianza entre ellos.
delfines viven en grupos. Unas especies en grandes manadas, como el delfín común, y otros en grupos más reducidos, como el delfín polar. Pero todos son animales sociales que necesitan relacionarse y para ello realizan numerosos movimientos y saltos. Recordamos, por favor, importante para saber